Hola mamás y papás, sean muy bienvenidos a más una recetinha de nuestro canal. Esta recetinha, mamás y papás, va a ser ótima para este verano porque está muy quente mismo, ¿no es? Yo sé que la mayor parte de Brasil es muy quente, me fala aquí en los comentarios cuál es su ciudad. Nos aquí en Rio de Janeiro estamos morriendo de calor, también o Tomás y Yamila, claro. Y ahora con esa gravidinha ahí, es necesario tenerla más hidratada, ¿no? Y ella siente más sede también. Entonces, yo voy a hacer una recetinha que yo tengo certeza que su cachorrinho va a adorar, usted también, porque esa recetinha puede ser compartida con toda la familia. La receta es sorbete de manga con banana. Es una delicia que o Tomás, a Yamila y o Leo adoran. Es súper fácil de hacer, muy barato y saludable. Mas antes de comenzar con esa recetinha, mamás y papás, no esquezas de suscribir al canal para ficar por dentro de todas las recetas que tengo toda sexta-feira por aquí. Activar el sininho para no perder ni una y dejar su like, pues así yo voy a saber que ustedes están gustando de ese tipo de contenido. Falado eso, bora con la recetinha. Bueno, mamás y papás, para esa receta vamos a precisar solamente de una manga y una banana. So, es fácil, ¿no? Y un liquidificador o un procesador, o que usted tuviera en casa, vamos a precisar de eso. Ay, Ivana, mas cachorros pueden comer manga, sí, mamás y papás. Las únicas frutas prohibidas para nuestros amados cachorros son las uvas, pasas, azaí y carambola. A manga, ellos pueden comer sin problema ni un sin carozo. Hay algunos cachorrinhos que pueden no aceptar algunas frutas, más por eso es importante que usted, cuando for introducir una fruta, ofrezca bien poquito para ver cómo que va a reagir el organismo de su cachorro. ¿Y aquí qué vamos a hacer, mamás y papás? Lo que vamos a hacer es tirar a casca aquí, ¿no? Tomás y Yamila no se afofoquen. Es increíble cómo les saben que esa receta es para él, ¿no? Y para Leo también, ¿eh, Tomás? Vamos a tirar aquí a casca da banana. Me gusta de tirar eso aquí porque eso es medio acedo, ¿no? Ahí fica acedo. Y vamos a cortar en rodelas. Y vamos a conservar aquí en ese pote. Y ahora vamos a cortar a manga. Nossa, eu adoro manga, me fala aí, você gosta de manga? Aqui o Tomás e a Yamila também adora manga, o Leo também adora manga. Eu vou tirar essa parte aqui, né, que não está muito boa. Vocês acreditam que eu comprei essa manga anteontem e ela estava verde, mas com esse calor, olha só como que ela já está incrível. Já cortei aqui a manga, aí só vou cortar assim em quadros. Olha só toda a cala que a manga tiene, muy gustosa. Y voy a colocar aquí también, mamás y papás, todo. Voy a colocar aquí. Y ahí yo voy a llevar para el freezer, para congelar, pelo menos una hora. Vamos lá. Y voy a dejar congelar una hora, mamás y papás. Y ya que estiver congelado, entonces vamos a hacer lo siguiente. Então, mamães e papais, já passou aqui o tempo. Vou tirar aqui do freezer. Deve estar congelado aqui. E eu vou colocar aqui no liquidificador, mamães e papais. Você coloca aqui no liquidificador todo. Si necesario, puede adicionar un poco de agua, mas yo acho que no va a ser necesario, no. Entonces vamos a colocar no liquidificador. Y pronto, mamás y papás, se coloca aquí en el pote de sorbete que yo escolhi ese. Si ficó en una textura que você no gusta, mamás y papás, ahí você puede colocar más tiempo, no frise. Para ficar con una textura más consistente, ¿no, mamás y papás? Más yo voy a ofrecer así para Tomás, Yamila y Leo. Les van a amar aquí un platillo de Tomás, Yamila.
pratinho do Leo. Já estão aqui os três pratinhos. Então vou servir aqui o sorvetinho para eles. Um pouquinho mais para o Leo. Tomás e Jamila. A grávida, né? Aí. Eu vou colocar na, no freezer para ficar com uma textura um pouquinho mais consistente. Mas é isso, mamás e papás. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Vou mostrar para vocês aqui como que é um sucesso total essa receitinha. Aqui o Tomás. Ai, minha menina. E agora vamos oferecer para o Leo aqui, mamães e papás. Aí, o Leo. Sorvetinho, Leo. Delícia! Todo mundo adorou, aprovou. Mamães e papás, se você quiser que fique textura mais consistente, só coloca mais tempo no freezer. Então, já faz essa receitinha aí, mamães e papás. Me fala se o seu cachorrinho gostou. E nos vemos na próxima receita.